10 años de cine peruano en París, una vitrina extraordinaria, 250 películas. Hemos tenido como 50 realizadores que han pasado por acá. Verdaderamente festejar así los 10 años es maravilloso, y tener un equipo, tener asociaciones, organizaciones que nos apoyan. Creo que no se puede pedir más, y sobre todo que las películas sean distribuidas en Francia. Eso es nuestro objetivo principal. Personalmente y profesionalmente estoy satisfecha, porque creo que ha sido un festival que nació en el mejor momento y que ha contribuido al cine peruano. Y sobre todo los realizadores que se han hecho conocer acá, ahora están continuando para ir a grandes festivales, y verdaderamente es eso, el elogio para el festival. Bueno, los invitamos a todos a venir a descubrir. Tenemos 31 películas, como ustedes saben, de las 79 que hemos recibido, y las 31 verdaderamente hay que descubrirlas, recibirlas. Tenemos ficción, documentales, cortometrajes, conferencias. Todos los días hay actividades, así es que desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche los esperamos. Ahí estaremos todos. Gracias. Hola amigos, aquí para Publicar Latino. Estamos entrevistando a Gabina Funebra. ¿Cómo estás? Oh, muy bien, un poquito cansada con mi viaje desde Australia, pero estoy muy contenta de estar acá y muy orgullosa de poder representar mi país y mi herencia quechua. Es eso lo que nos da curiosidad de saber, que tú has trabajado en la reivindicación del idioma quechua, ¿cierto? Y ¿cuál ha sido tu trabajo? Me contabas un poco que había sido tu tesis. Sí, eso es parte de mi doctorado. Entonces, la película más o menos sigue la estructura de la tesis. Y es, la he hecho en tres lugares diferentes, donde se reivindica el quechua, a instituciones y personas que hacen mucho por el quechua, y es en Cusco, en París y en Nueva York. En Nueva York hay 14 universidades que la enseñan, en París hay una escuela fantástica de quechua en Inalco, y en Cusco hay mucha reivindicación del quechua, muchas actividades y principalmente las estrategias que ellos emplean para poder reivindicar el quechua. Mira, es tu primer largometraje, ¿cierto? Sí, es el primer largometraje, pero tengo 4 cortometrajes que lo he hecho un montage para esta película, pero esta es la primera. ¿Y qué haces en Sydney? ¿Enseñas en la universidad? Sí. En Sydney soy profesora de lengua y cultura, y también de arte. Enseño la lengua a través del arte. Muy bien, entonces esa es tu primera participación en un festival con tu... Con la primera película que se llamaba Quechua, la lengua de los incas, tuve el festival de Latinoamérica en Sydney y gané el festival en 2011 en Sydney. Yeah. Y después vine acá a presentar la primera película también. So, ya he estado más o menos en 3, 4 festivales. Y últimamente he estado en las Naciones Unidas para celebrar el Día de la Lengua de la Lengua Madre en las Naciones Unidas en Ginebra. Y ahí fue presentada la película también. Por último, ¿cuáles son tus expectativas de la película? Y bueno, esta es un canal online, Publicar Latino, para los latinos aquí. ¿Qué mensaje o qué palabras podrías decirnos? Bueno, el mensaje que quiero dar en mi película es que especialmente los peruanos y los quechohablantes y no quechohablantes puedan ver en la pantalla cómo ciudades como París y Nueva York y Tokio aprecian tanto nuestra cultura y nuestro idioma, que es el quechua. So, espero que de esa manera ellos se sientan también muy orgullosos de su propia cultura. Muchas gracias. Hace un momento presentabas un cortometraje. ¿Cómo se te vino la idea para realizar este cortometraje? Sí, este cortometraje yo lo realicé en el 2015.
porque bueno, fue parte de un taller que yo llevé con esta asociación de documental peruano que existe en Lima, que es una asociación que viene haciendo mucha producción documental en Lima, y yo llevé este taller con ellos, ya teniendo una idea del proyecto, porque el año anterior yo había estudiado fotografía y estaba haciendo como un proyecto de foto documental sobre este espacio, porque lo que pasa es que este espacio es el Boulevard de la Cultura, es un espacio que ya no existe, y yo estaba en contacto con los libreros que habitaban ahí, que vendían libros, ¿no? que convirtieron ese lugar en un lugar emblemático para la cultura. Y yo he estudiado ahí, yo he ido ahí. O sea, creo que todos los limeños hemos pasado por ahí en algún momento. Y entonces, cuando yo me enteré que estaban en juicios para el desalojo, yo quise empezar a retratar el espacio. Y bueno, el año que lo filmamos, ellos ya estaban... O sea, ya sabían que, pues, o sea, las probabilidades eran muy pocas, ¿no? Entonces, vino esta idea de retratar el espacio, ¿no? Como guardar su memoria. Y eso fue, hablé con dos de las personas que como fundaron un poco el espacio, que es Paco de Aluca y Pedro Ponce, que bueno, Paco es un músico y es un gestor cultural muy importante ahora, que es el que realiza el Festival del Agustinazo, y Pedro Ponce tiene una librería que empezó en Quilca, ¿no? y creció y se llama Librería Rocinante, y con otros personajes también del espacio, ¿no? Es eso. ¿Es tu primer largo cortometraje? Sí, es el primer cortometraje que he realizado. Yo, de hecho, trabajo como productora en Lima, pero desarrollo proyectos de documental personales. Ese es mi primer corto, y ahorita estoy desarrollando un largo documental también, pero como paralelo a los trabajos de producción que tengo. ¿Es el primer festival en el que participas? No, de hecho vengo ahora, con este corto estuve en el Cine Latino de Toulouse, en Francia, que fue hace unas 3 semanas, el corto también estaba en competencia documental ahí, y bueno, fui ahí gracias al apoyo de Prom Perú, y entonces dije ya, me están pagando el pasaje, voy a aprovechar, y he venido aquí también para poder conocer el festival que me moría de ganas de conocer, y aparte es el 10º aniversario, y ver películas peruanas que como a veces no se ven tanto allá tampoco. Es que los espacios... Varias películas juntas. Claro. Sí, no, porque también, o sea, creo que lo que estaba hablando Jovita en la inauguración era eso, ¿no? Que en Perú, en Lima, existen un montón de salas, pero las salas que distribuyen el cine independiente, el cine que se hace como con un mensaje, en realidad, muchas veces no hay mucha difusión, ¿no? Entonces es bonito como tener que venir también a París a poder ver un poco de eso. Por último, ¿cuáles son las palabras para Publicar Latino, para este público? ¿Los invitas a ver, mensaje, las palabras que quieras? Bueno, los invito a ver el cortometraje, es el miércoles en la tarde, para las 7 en el Cine Lincoln. Yo voy a estar ahí presentándolo, es parte de la competencia de cortometrajes, van a ver otros cortometrajes de colegas míos y amigos, así que va a estar muy bonito que puedan ir. Muchas gracias. Gracias a ti. La que presento ahora se llama La Última Tarde, es una película que se estrenó el año pasado en Lima, y bueno, después tuvimos una ronda de festivales y ahora, casi cerrando los festivales, venimos al Festival de Cine Peruano en París. La película se estrenó el año pasado, el estreno internacional fue en el Festival de Cine de Roma, y después, nada, hubo un recorrido largo y con algunos premios importantes como el de Mejor Director en Guadalajara, Mejor Guión en Gramado, Mejor Actriz en Punta del Este, Gramado, Mejor Actor en el Festival de Lima. Así que nada, la película, como te digo, más bien creo ya que con este festival cerramos probablemente la vida festivalera de la película, sí. ¿Cómo se te vino la idea? ¿Cómo germinó la idea de esta película? A ver, primero, la película, ¿de qué trata? Trata del reencuentro de una pareja de ex subversivos que se ven 19 años después de haberse separado, porque fueron pareja, y el día que se reencuentran para firmar su divorcio hacen un ajuste de cuentas de ellos como pareja, pero también de ellos como sujetos políticos. Hablan de qué pasó con aquello que creían, en qué devino, ¿no? Eso es en esencia la película. Pues bueno, son poquísimas las oportunidades que tenemos de ver un cine, bueno, por lo menos en Perú, que no sea un cine hollywoodense, y de pronto el cine latino que hacemos, el cine peruano o latino que hacemos, no es tan accesible. Entonces, que es una extraordinaria oportunidad para que puedan ver no solamente mi película, que ve el jueves a las 8 de la noche en el Cine Lincoln, sino en general toda la programación de este 10º Festival de Cine Peruano en París. Así que vayan, no se lo pierdan, estén ahí. Muchas gracias.